destaques principales que eso intenta con la integridad nuestra y el progreso de la región. Áreas como resguardos indígenas en el cual nuestro producto ha sido un producto no. El tema de las organizaciones nos sentimos. Yo creo que esta es una enorme oportunidad, como fue afirmado por las señoras y los señores que hablaran, para que el Estado esté presente en todo el territorio de Colombia. Y la presencia del Estado no es solamente una presencia administrativa, una presencia de seguridad, que es muy importante. La presencia del Estado es la educación, es la salud, son las infraestructuras, las garantías de acceso de los productores agrícolas a los mercados, con las vías de comunicación que son necesarias. Eso es el esencial de la presencia del Estado. No hay paz sin desarrollo, no hay paz sin la posibilidad de crear condiciones de prosperidad también para las comunidades. Muchos piensan que para hacer la guerra es necesario coraje. Lo que es verdad es que la coraje que es más difícil y más necesaria es la coraje de aquellos que se comprometen con la paz. La metodología que hemos acordado con la comunidad. Con naturalidad, eso, muy lindo. Y la delegación puede llegar. Nosotros tenemos aquí. Es un poquito más complicado también por temas de geografía, por temas de clima. El líder llama al supervisor, se le hace una investigación, si es una MA, el supervisor informa al oficial de operación. Por ejemplo, en los proyectos. Esto que estamos haciendo aquí es una transformación extraordinaria y me da una esperanza muy grande para el futuro de la paz en Colombia y también me hace aumentar el compromiso de Naciones Unidas de apoyar totalmente y solidariamente al pueblo colombiano en este momento histórico de su vida. Muchas gracias.